Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE. Esta noche el campeón de WWE, Drew McIntyre, enfrentarán a los Dirty Dogs. Charlotte Flair defenderá el título ante Bianca, Belair. Las semifinales del Rey del Ring y la corona de la Reina. Y los Street Profits regresan a Raw para enfrentar a los recambados en un lunes del show rojo imperdible. Eso termina muy mal. No están esperando a Brand New para destrozarse. La Claymore para Biggie que queda tendido. ¿Se imaginan que eso pase en Brand New? Esta noche el campeón de WWE, Big E, Drew McIntyre se unirán antes de su choque en WWE Crown Jewel para luchar contra Dolph Ziggler y Robert Roode en el lunes de Raw. Los dos equipos chocaron anteriormente después de que Ziggler se enfrentara a Big E y McIntyre en busca de un agradecimiento por supuestamente impulsar sus carreras. La confrontación condujo a una Claymore y una victoria antes de que el peso pesado del positivismo enviara un mensaje a McIntyre con un gran final para Big Bob. Luego de la pelea sin cuartel que tuvo lugar después de su lucha por equipos en el Raw del lunes pasado, ¿pueden Big E y McIntyre coexistir el tiempo suficiente como para derrotar a The Dirty Dogs? Descúbrelo en vivo esta noche en Raw por Fox Sports. Echando Flair, papá, la más ruda del juego. Saca de Reina Bianca y le envían duro por encima de la barricada. Es control absoluto. ¿Quién quiere más? ¡Qué poste! ¡Coja su plan de Charlotte! Flair vs. Belair, esta vez por el título femenino de Raw. Apenas unos días antes de que la más de WWE suba al ring con Sasha Banks y Becky Lynch en una triple amenaza por el campeonato femenino de SmackDown en WWE Crown Jewel, Bianca Belair tiene una gran oportunidad de ganar oro. Puede destronar a Charlotte Flair y poner fin a su duodécimo reinado del campeonato, o la campeona de Raw descarrilará a Belair de cara a Crown Jewel. Entérate esta noche en Raw por Fox Sports. ¡Wow! Viene, está en la esquina, camina sobre la soga, super godazo aviónico. Encima, 1-2 y la victoria es en Xavier Woods y de una gran manera la consigue. Ese es el Xavier Woods que el universo merece ver. La búsqueda de la corona continúa para Xavier Woods. El aspirante a Rey del Ring tendrá que enfrentarse a otro obstáculo de temer como Jinder Mahal mientras se prepara para lanzarse en las semifinales en Raw. ¿Quién avanzará para luchar contra Finn Balor en las finales en WWE Crown Jewel? Un paso más cerca de coronar a una reina. Después de derrotar a Dana Brooke y Natalia respectivamente la semana pasada, Shayna Baszler y Doudrop se enfrentará en las semifinales de la corona de la reina en Raw. La mala racha de Baszler le permitirá ganar un viaje a WWE Crown Jewel o Doudrop le aplastará sus esperanzas de ser coronada reina. Zelina Vega estará observando de cerca en Raw por Fox Sports. Donde quiera que estés, se está invitando más a Randy Orton a que aparezca en tu propio hacia del otro lado del ring. Ella ya aparece, Randy está detrás de él, Erika de la nada. Una vez más. En su primer combate en Raw desde que fueron reclutados para SmackDown en el Draft 2020, los Street Profits se enfrentarán a los abanderados de la división de parejas, los campeones de parejas de Raw, los R-Cabro. El enfrentamiento será una prueba formidable para Randy Orton y Riddle antes de su lucha por los campeonatos en WWE Crown Jewel contra AJ Styles y Omos. Entérate de todo esto y mucho más cuando Raw sale en vivo por Fox Sports. 7 p.m. México, Colombia, 9 p.m. Chile y Argentina.